Bueno, ¿pa' cuál de los tres pegamos? La pintada 40 kilómetros, Jericó 41 o Tarso 45. Digan ustedes. Los paisajes espectaculares aquí saliendo de Fredonia en nuestro suroeste Antioquia. ¿Cómo se llama? Asociación Campesina, Manos Unidas, Tierras Productivas, de la Fredonia, vereda del Sancudo. De la vereda del Sancudo. Zona de influencia, la vereda La María, vereda del Sancudo y vereda del Calvario. Ahora van a pasar por ahí. Yo soy el presidente, ella es la vicepresidenta. Muy bien. Oiga, y cuando vengan, paren aquí, una empanada deliciosa. Y pueden llevar, ¿qué hay? ¿Costa de qué? Tortas de zanahoria y naranja, tortas sin gluten, y esta es manjar blanco. ¿Manjar blanco? Bueno, yo me llevo manjar blanco y buñuelos. No, buñuelos. Todavía no. Cuando sepan, miren, pegaditos. Estamos a 5 minutos del pueblo, ¿cierto? Sí, señor. 5 minuticos, vea qué delicia. Y vea, muchachos. Una para que pruebe. Vea, qué maravilla. Una nomás. Y a mí no me quiso ofrecer. El ají muy rico, no pica pero está rico. Y mire este casado. Este es tortica de zanahoria, ¿cierto? Mire pues el casado que ustedes no han visto. Bien pueda, bien pueda. Torta de zanahoria con empanada. Esto se come un cuarto todos los días. La empanada tiene papa y la torta de zanahoria es una. Las estamos vendiendo baratas las fotos ya, tranquilo, que verá. Hoy estamos en promoción de fotos. Venga, pues, ¿y quién va a tomar, ¿quién va a tomar la foto? ¿Y con qué la vamos a tomar? Venga, pues, Jerónimo, tómenos una foto, venga. Jerónimo. Es pura miel de zancudo. Arránquele pues a trobar. Trovele una empanada, no se haga pues cascada. Comió torta y empanada, ojalá no le haga daño. Y la cuño con la miel, ahorita arranca pa'l baño. Ahorita arranco pa'l baño, pues digo con disimulo. Esta empanada, le digo, me alivia hasta el zancudo. Muchas gracias por la miel, oiga, miel... Apiarios La Playita, 100% natural, sí. En la zona cafetera, aquí en Fredonia Antioquia. ¿Cómo es que se llama este punto? Vereda del Sancudo. Vereda del Sancudo, miren ustedes. Y se encuentra una cantidad de sitios y gente bonita, gente bella. ¿Cómo se llama la asociación? Asociación Campesina Manos Unidas Tierras Productivas. Además de la miel, ¿qué otros productos tiene? Esta muchacha es la vicepresidenta, tiene sus torticas, tiene sus arequipes, tiene sus cositas. Ella está con las empanadas. Venga, vamos a saludar. A ver qué hay aquí. Buenas, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Carolina. ¿Qué más, Carolina? ¿Esto es qué? Esta es la torta sin gluten, solamente avena y banana. Muy bien. ¿Y esto es qué? ¿Manjar blanco? ¿Qué es esto? ¿Manjar blanco? ¿Qué es? ¿A cómo el manjar? ¿A cómo? A seis. Deme uno, yo lo compro una vez. Ah, es arroz, coco y leche. Deme un manjar blanco de una vez. Y la torta de zanahoria. ¿Son estos tres productos o hay más de la asociación? ¿Qué más tienen? Bueno, en la asociación también tenemos el emprendimiento de las empanadas, que es más, bueno, de acá. Y por el momento tenemos estos emprendimientos. Mire el polen, vean. El polen también hace parte de estos polen. Como el polen. Y tenemos un polen deshidratado que es deshidratado en miel y envejecido 6-7 meses para que el cuerpo humano lo consuma en mejor condición. La medicina que es el polen. Claro, este está envejecido más de 7 meses. ¿Será que todavía sirve o no? Deme el polen que rejuvenece. Deme uno de. ¿Cuánto vale el polen? No, pero eso no le funciona a usted, Juan. Sí, sí. No, sí. Eso no le funciona. Y cierto que eso tiene propiedades. ¿Sí o no? A ver, ¿qué más propiedades tiene? Para el pelo. Sí, para la belleza. Y para esta es la vereda del Sancudo. ¿Qué es la cosa, pues? ¿Comería el budo? Muy bien. Dame uno del polen. ¿Cuánto vale eso? Y aquí estamos comenzando, estamos en... ¿Qué vereda es esta? En vereda del Calvario. Vereda del Calvario, corregimiento Marsella. Y aquí vamos. Aquí vamos, listos. Ahorita nos vamos a presentar en Marsella. Yo voy a hacer los coros, ya van a ver. ¿Estamos listos o no, Karen? El que es bonito, es bonito. El que es bonito, es bonito. El que es bonito, es bonito. Me miro al espejo y digo, yo soy un triple papito. ¡Ay! ¡Epa! 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 ¡Epa!
Ey, paremos. Ey, paremos, paremos, paremos. Paremos, 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 aquí vamos, estamos aquí a unos minuticos del Parque de Marsella y ahí vamos a estar, vamos a pasar, bueno, ya van a ver todo lo que vamos a hacer hoy. ¡Hágale, hágale, hágale! El que es bonito es bonito, el que es bonito es bonito. Me miro al espejo y digo, uff, yo soy un triple papito. Por aquí está Andrés Manrique, que nos va a cantar. Por ahí está Caneca, que se hizo Caneca. Por ahí está, Caneca está por allá. Está, lo que pasa es que la señora lo llama cada 5 minutos. Sí. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Soy el tacheco y a mí ninguno me aterra. Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo que dice que es muy bravo. Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Me tiré el carril para atrás y el poncho me lo cambié. Y del primer machetazo la cola se la boté. Continuamos la pelea y antes que la gente viera, con la punta del machete le pinté una calavera. ¿Cómo? El que no crea en mí, me quiera para bolas, que se acerque para acá, que yo le muestro la cola. Y eso es todo. A la vuelta. Yo no sé de dónde viene, pero es de esta colonia. Yo le entendí muy tal, esto es más allá de Fredonia. Pero se ve que ellas vienen. Yo soy un trovador, pero vos tenés gorrita y ganas es de doctor. O político serás, y el de la alegría brinca, o hasta debe ser platudo que nos invite a la finca. Y después la pelotita, y ustedes mi Dios les pague, yo ya voy a terminar, porque yo no soy de palo, quiero ir a descansar. Perderla si tanto la amaba y todo el amor que le daba. Qué buena esa vieja canción. Ya no me voy, me traigan guaro, cerveza y ron. Que yo de aquí ya no me voy, me traigan guaro, cerveza y ron. Yo de aquí ya no me voy. ¡Vamos con las palmas! ¡Qué bonito!
bonito, soy medio hueco. Con ella nunca me mengua. ¿Pa' qué necesito dientes si muevo muy bien la lengua? ¿Cómo? El que es bonito es bonito. El que es bonito es bonito. Me miro al espejo y digo, yo soy un triple papito. Que soy como un animal. Me calambró una pierna, ya no corren los sentidos, no palpita el corazón. Ay, ay, pronto me voy a morir. Reza cuatro padres nuestros y échame la bendición. Prenda la vela, está en la mesa, ya voy para allá. Prenda la vela, no se empezar. Prenda la mesa, ya voy para allá. Oiga, ay, Juan David, cuidado con ese grillo. Aunque de hecho yo sé que moriré, no quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa de mi corazón. Ay, ay, ¿qué dice? ¡A Caneca! ¡Gran amigo jugador! ¡A Benjumea también, por favor! ¿Dónde está el médico? ¡El médico! Médico, gracias. A ver a Manrique. Gracias. Manrique, mil gracias. La cabeza. Y al Flaco Velázquez, el Flaco Velázquez. Un gran equipo son ustedes, señores, me les quito el sombrero. Los llevamos en nuestros corazones. Estamos inmensamente agradecidos de parte de la dirigencia aquí de donde Diana y en mi tocayo Lucho. Yo soy Luis Puerta. Y en esta comunidad maravillosa de Fredonia, donde hay gente reunida de todas las veredas, estamos gente de Marsella, de Ollofrío, del Calvario, de Fredonia, hay amigos de Puente Iglesias, hay hasta chinos, mejor dicho, aquí estamos maravillosos, extasiados con esta compañía tan grata con ustedes, amigos, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estuvo la jornada? Hombre, qué belleza jornada, vea. Bailamos, brincamos, comimos en un corregimiento maravilloso. Miren, qué belleza. Marsella, corregimiento hermoso, vea. Aquí estamos saliendo. Vamos para una finca también a descansar. ¡Ay! Pero está muy bien. Juan David. No, maravilloso. Yo hacía tiempo no me sentía tan contento, tan feliz de haber estado con un público maravilloso. Gente que baila de todo. Le encanta la trova, le encanta la música. Parrandera, carranguera, tropical, una belleza. La noche de esta noche fue especial, porque la gente lo hizo así. Pasamos muy bueno, tuvimos una noche muy agradable, de pura fiesta, en familia, con los amigos. Gracias a Marsella, gracias a Fredonia. Volveremos. Todo muy sano. Y aquí vamos, rumbo otra vez. ¿Cómo se llama el carro? Mela, Mela. Mela, vamos en Mela. Oiga, vamos en Mela. Oiga, ¿y qué carro era? Miren, va uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho personas en Mela. Se vuela la luz, vea. ¿Sabes qué es lo mejor? Vea, ¡qué delicia! Esto es una belleza. Maravilloso, todo muy bien. En todo caso, Marsella. Marsella en el municipio de Fredonia. Y seguimos. El que es bonito es bonito. El que es bonito es bonito. Me miro al espejo y digo, yo soy un triple papito. ¡Bravo!
Dicen que los paisajes de Antioquia son espectaculares y especiales. Y la verdad es que los hay para todos los gustos, porque la topografía va variando dependiendo de cada una de las 9 subregiones. Pero esta es una topografía y un paisaje muy especial. Es el suroeste antioqueño, muy estudiado, muy diagnosticado. Pero miren ustedes, aquí más que técnica y teoría, es disfrutar de un sitio maravilloso. Allá al fondo seguramente alcanzan a ver el río Cauca. Miren, allá está la cuchilla de Santa Bárbara, que es la vía vieja que va hacia La Pintada. Un sitio espectacular. Aquí donde estamos es un mirador que se llama El Calvario. Es en la ruta entre Fredonia y Puente Iglesias, que hace parte de Fredonia. Es Fredonia, casco urbano, Marsella, corregimiento, y Puerto Iglesias en la parte de abajo, en el río Cauca. Hay que salir, hay que disfrutar de Antioquia. Invitados a eso, aprovechar los fines de semana. Puede ser el suroeste, puede ser otra subregión, pero vale la pena. Disfruten de Antioquia. Delicioso café americano, café de origen, Candilejas Café, con notas a chocolate, almendras, frutos secos, suave y delicado, acidez media, residual, prolongada y cuerpo cremoso. Muy bien, de Fredonia, Antioquia, cultivado a 1450 metros, proceso de lavado, variedad de Castillo, en grano. Muy bien, aquí en Café Candilejas, en el parque principal de Fredonia. Muchos de ellos. Miren qué sitio tan especial.